cambio de ubicación, que ha sido a última hora y por motivos que no llego a entender, pero bueno, lo disculpamos por las fechas que estamos y los nervios de la campaña y otra cosa. Bueno, como he dicho, pues comienzo diciendo unas palabras de introducción y le paso la palabra a nuestro profesor Bernabé Sanz. Quiero decirles, pues, ante todo, que gracias una vez más en nombre del centro de estudios que presido por su asistencia y por la acogida cariñosa con que reciben nuestros trabajos. Hoy les presento nuestra última publicación, un monográfico de cuadernos de estudios dedicado a la oliva y su aceite. En abril del pasado año celebramos unas jornadas sobre el aceite. Hasta el momento nunca habíamos tocado temas tan metidos de lleno en la agricultura y no faltó a quien le pareció que estaban fuera de nuestras competencias abordar el tema. Pero éramos más los que creímos que era muy importante desde cualquier ángulo que lo mirásemos, producción, nutrición o cultura. Por si fuera poco, nuestro director de la institución Fernando el Católico, de la que somos filial, don Guillermo Patas, nos alentó y favoreció para que aquel proyecto llegara a buen fin. No había más que hablar. Sí, era competencia nuestra y desde luego la importancia no se le podía restar ni utilizando los argumentos más sutiles que siempre serían válidos. Hoy, como les decía, les presento la publicación de los estudios que durante aquellas jornadas se ofrecieron por parte de los especialistas que nos acompañaron. A los estudios que entonces se presentaron hemos incluido otros que nos han parecido de sobrado interés para completar esta publicación que tiene como fin último difundir la bondad de nuestros dorados palos. Estos trabajos son los de José Luis Espada Carbó, Luis Albericio Vilda, Juan José Murillo Ramos, que tenemos presente, Jorge Lafuente León, que también tenemos presente, Luis Navarro Félez y Cristóbal Guerrero Peirón. No querríamos dejar este monográfico como solitario botón de muestra. En el centro de estudios tenemos proyectos, como el de crear unos cursos de verano donde estudiosos de todos los lugares puedan ampliar y transmitir sus conocimientos. Para ello necesitaremos la colaboración de todos, universidad, ayuntamiento, las oficinas comarcales agroalimentarias, productores, tenemos al presidente de la Fundación Grande Covian, queremos contar también con ellos, o sea que todo el mundo será necesario. Por nuestra parte y a través de la institución Fernando el Católico, contamos con su apoyo científico y económico, que es lo importante. Otra de nuestras propuestas sería la creación de un museo del aceite de oliva. Contendría desde todo un barrio fotográfico a través de la historia más reciente hasta útiles para su fabricación, etc. Tenemos pensado, y ahora que no nos oye nadie, se lo puedo decir, tenemos pensado la ermita de Santa María de la Oza. Podría ser un lugar apropiado. Por ideas no faltan, y ganas sobran, y ganas sobran. Trabajaremos para ello y esperemos que podamos ver hecho todo esto. Por último, y como capítulo importante, pasaré a los agradecimientos. A nuestro amigo el profesor Bernabé Sanz, soy conocedor del esfuerzo realizado para estar con nosotros, por lo que le agradezco de corazón su presencia en la presentación del libro. También a nuestro director, Guillermo Fatas, por el impulso entusiasta a este proyecto, a nuestros asesores, Ángel Bonilla, amigo y entusiasta del tema, a José Antonio de Blas, a quien le deseo desde aquí una pronta recuperación, a todos los ponentes, ya que gracias a ellos se ha podido realizar este libro, como no, tengo que decir a todos los miembros de este centro de estudios y, por supuesto, a todos ustedes. Y antes de pasar la palabra a don Bernabé Sanz, quiero darles las gracias por su presencia. Muchas gracias. Bien, yo una vez más, cuando estoy en mi tierra, pues mando a cerrar el protocolo y hablo, como me gusta hablar, a mis convecinos, a aquellas personas que, en cuyo calor y en cuya tierra seca, ardorosa, pero al mismo tiempo pues, todo corazón, también hace. Y entonces quiero utilizar las palabras más bonitas que hay para comenzar una conferencia o para comenzar pues, a hablar de la presentación de un libro, que es aquello simplemente de mis queridos amigos. Creo que somos amigos todos. Y entonces ya después de esto, pues voy a referirme concretamente al objeto de mi visita. Primero quiero decir que agradezco sinceramente pues,
al Centro de Estudios Comarcales, él de Bajo Aragón, Caspe, el que ha tenido pues el detalle de invitarme a la presentación del libro sobre la oliva y el aceite, que nos trae, que hace ya la monografía número 9 de los trabajos que este instituto lleva realizados en un largo tiempo ya de bien hacer y de luchar por la cultura. Quiero también decir, y de esto sabe Miguel Ángel más que nada, que he tenido que llamar muchas veces por teléfono, vamos a estar en contacto telefónico, porque el libro no ha acabado de llegar. Y ayer, a las 2 menos 25 exactamente, llegó a mi poder. Con lo cual, pues, perdón por la expresión, pero me fastidiaste esa tarde, porque yo ayer pensaba dedicarme al asueto y entonces me tuve que quedar en casa para leerme de cabo a rabo el libro. Y ante mi asombro lo leí de un tirón. Y lo leí de un tirón porque está francamente bien escrito y porque las personas que en él han intervenido, todas y cada una, en su campo, están demostrando pues, un gran conocimiento del tema. Por otra parte, quiero también rogarles que sepan disculpar a quienes dieron los títulos con que me adornan en la invitación para la presentación del libro. Yo no soy, por supuesto, catedrático de bromatología, nutrición, tecnología y ciencia de los alimentos, porque eso es algo, como decir, pues es el factotum o es una especie de espasa o de enciclopedia británica. Yo soy un catedrático emérito del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que ha explicado durante muchos años la higiene y microbiología de los alimentos. Es precisamente en la higiene y microbiología de los alimentos en donde me siento pues como en mis aguas, en mi medio más adecuado para desarrollar mi actividad. Naturalmente, a algunos posiblemente les choque también después lo de tecnología y ciencia de los alimentos. Posiblemente quien asesoró a Miguel Ángel, pues fue algún amigo del Cerbuna que le dijo que yo había hecho un doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, cosa que es cierta, y entonces aquí de alguna forma se unieron el nombre de la cátedra con el nombre de mis estudios superiores en Norteamérica. Quiero pues por tanto que sepáis para esto y que quede conciencia de que no soy más que catedrático de higiene y microbiología de los alimentos. Quiero decir también que al leer el libro pues me sorprendió algo que dice ya el presidente de este centro en el prólogo, cuando el libro que en la primera línea ya del libro que tenemos en las manos se lee: se trata o es una recopilación de trabajos que se presentaron durante las jornadas sobre la oliva y el aceite celebradas en el mes de abril de 1998. No es frecuente que en jornadas de este tipo locales pues tan rápidamente aparezcan plasmadas en una publicación las cosas que allí se dijeron. De todos modos, pues voy a pasar rápidamente a hacer pues una pequeña referencia a todos y cada uno de los artículos que aparecen en el libro. Bien entendido de que para comprender adecuadamente la doctrina y el espíritu, yo diría el amor que han puesto los autores en este libro, es necesario leerlo de cabo a rabo. Yo voy a limitarme a trazar unas pinceladas sobre el mismo. Y a decir que de la misma forma que me he divertido leyéndolo, estoy seguro que cuantos estáis aquí y algunos que no están, pues se divertirán exactamente igual comprobando lo que aquí se dice. En primer lugar, el capítulo sobre la situación actual y perspectivas del cultivo del olivo se debe a Espada Carbó, que presenta un trabajo francamente documentado en donde estudia con meticulosidad y detalle las superficies destinadas al cultivo del olivo, y a este respecto dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que a nivel mundial la producción de aceite de oliva no ha descendido de 1,7 millones de toneladas
desde la campaña de 1991 a 1992. Son cifras, naturalmente, que se refieren a la producción española. Y añade que, tanto en el apartado de la producción como en el relativo al consumo, la Unión Europea ocupa el primer lugar, con porcentajes próximos al 80% de lo producido y al 70% de lo consumido. Quiere esto decir que el posible mercado del aceite de oliva va a estar limitado, afortunadamente, y digo afortunadamente desde el punto de vista egoístico, puesto que como egoísta me gustaría que el aceite estuviese reservado para aquellos que lo conocemos adecuadamente, el aceite español y concretamente el aceite de Baja Aragón, queda limitado a países de la Unión Europea, que somos los máximos productores, pero al mismo tiempo también los máximos consumidores. Por lo tanto, si se piensa, como ha dicho antes Miguel Ángel, con muy buen sentido, en tratar de propagar la bondad y la calidad de este caldo tan extraordinario que estáis produciendo, lo que haría falta, en primer lugar, es tener la seguridad de que vamos a ser capaces de atender a la demanda que indudablemente habrá de este producto tan pronto y cuanto se conozca, pues, la calidad que en sí encierra. Otra cosa que quiero resaltar del artículo de Espada Carbón es lo que llama la situación actual de su cultivo en Aragón. Dice, a efectos de producción y comercialización, el olivar aragonés ocupa tres áreas con características diferenciales, algo que cuando nos hemos acercado al aceite de oliva de Aragón, pues lo conocemos desde hace años. Por una parte tenemos el área del Bajo Aragón y de Belchite, cuya principal variedad de cultivo es la Empedre. Produce un aceite de color amarillo dorado, transparente, de aroma frutado y de agradable sabor. Prácticamente la totalidad de su producción tiene una acidez que en muy raras ocasiones alcanza el 1,5%. Lo normal es que su graduación esté en torno a un grado de acidez. El área del Jalón, que está integrada por la comarca de la Almunia, aquí predomina ya más que la Empedre, la variedad arbequina, como señala el autor, que dice que produce un aceite de color verdoso, afrutado, de sabor dulce y ligeramente almendrado, cosa que es cierta. Y por último entramos en el área de Borja, en donde yo debo tratar en este momento, pues, con sumo cariño, porque aquí hay más de alguno de Borja y de Tarazona, y se sentiría, pues, un tanto defraudado si no dijera que también allí hay una gran cantidad de olivos de la variedad de Empedre que producen un aceite amarillo, dorado, transparente y de sabor afrutado. Otra cosa que resalta el Espada Carbón es que los cuidados culturales, y lo cito al pie de la letra, que se aplican al olivar son muy variables de una comarca a otra, está hablando ya de las comarcas aragonesas, y generalmente están bastante correlacionados con su rentabilidad económica. Se trata de una producción donde beneficio neto por explotación difícilmente sobrepasa el salario mínimo. Yo debo añadir a esto que es muy difícil que supere el salario mínimo siempre y cuando que no nos preocupemos un poco más por su cultivo, mejorando no solamente las plantaciones actuales, sino mejorando también los sistemas de cultivo y los sistemas de poda. A este respecto, después veremos en otros capítulos cómo se nos dan consejos muy adecuados sobre las necesidades culturales y sobre las necesidades de poda y de orientación de la copa para hacer más rentable incluso la recolección de las olivas. Y continúa. Junto a esta problemática, cabe señalar la poca organización del sector productor en la fase de elaboración y sobre todo en la de comercialización. Es cierto, para desgracia, el aceite del Bajo Aragón, quien lo prueba no lo olvida, pero quien no lo ha probado se cree que es un aceite cualquiera. Los catalanes los tenemos muy próximos y que no tienen pelo de tontos, pues han sabido desde siempre que el aceite del Bajo Aragón iba muy bien para de alguna forma reenvasarlo y exportarlo, bien como aceite de Borges Blancas o bien como aceite de Siurana, etcétera. Quiere esto decir que estamos trabajando con una materia prima de excelente calidad, pero producida en pequeñas superficies y no suficientemente bien comercializada. Dice,
De ahí el interés de mejorar el actual sistema, potenciando la comercialización marquista, es decir, potenciando la comercialización de marcas de los aceites vírgenes, con el fin de incrementar el valor añadido de este producto y al mismo tiempo establecer relaciones más estables. Y termine, vamos, y hay otra cosa que quiero resaltar de este artículo, que es el que se refiere a las bases para la creación de un olivar competitivo. Dice al pie de la letra: los principios en los que se asienta el futuro de la olivicultura se basan en la consecución de los siguientes objetivos. Acortar al máximo el periodo improductivo de la plantación. ¿Cómo se puede lograr? Como se dice en otros capítulos, utilizando unos plantones ya semi-enraizados. Es decir, en vez de emplear plantones muy pequeños, estaquillas muy pequeñas, emplear ya plantones para que la producción se acelere. Segundo, optimizar el aprovechamiento del medio productivo en que vegeta el olivo. ¿Quiere esto decir que en vez de destinar el olivo exclusivamente a terrenos marginales o a terrenos donde tiene que entrar en competencia con otras producciones o mezclado con la planta de almendros, que se dediquen exclusivamente al cultivo de estos olivos? Y finalmente, obtener un olivar mecanizable al máximo para reducir los costes de producción. De todos modos, hay que tener en cuenta que, salvo que la superficie de cultivo del olivar sea mucho mayor de lo que es en la actualidad, me estoy refiriendo por propietario o por agricultor directo, el olivar seguirá pues una vida un tanto anémica, como está siguiendo hasta ahora, en donde la recogida, por ejemplo, de la oliva se verifique en los meses de frío, con la colaboración de todos aquellos que han emigrado de la agricultura a otros quehaceres fuera de las comarcas en donde realmente pues, se trabaja sobre este material. Otra afirmación que me gusta mucho de este trabajo es cuando dice: el comportamiento agronómico de las variedades en peltre y arbequina y la excelente calidad de los aceites obtenidos hacen pensar que en principio son las variedades a promocionar para su cultivo en Aragón. Creo que es una afirmación que tiene toda la razón y que hemos de luchar para que las plantaciones futuras sean a base de empeltre, fundamentalmente, y de arbequina, porque con estas dos variedades tendremos la seguridad de que continuaremos con la calidad del aceite de esta comarca. Y ya, para terminar este capítulo, les para cargo decir que la problemática comercial del aceite de oliva producido en Aragón se puede resumir en los siguientes apartados. Primero, la industria aceitera se limita generalmente a la extracción del aceite para luego comercializarlo a granel. Hay que huir de la comercialización a granel, pero como del demonio, hay que procurar hacer comercialización en envases. Envases que pueden ser de dos clases. Envases para aquellos comedores institucionales de 5 o 10 litros y luego envases para la venta general que sean de cantidades menores. Más, tener también una serie de envases que se han comenzado ya a ver por ahí que mediante adornos, mediante un aspecto llamativo del aceite de la botella, se puedan presentar siempre encima de la mesa de cualquier del comedor de cualquier hotel o de cualquier restaurante que se precie un poco de tal. El capítulo de Luis Albericia Bilda, experto reconocido en cuanto concierne a la olecultura, pues es una síntesis perfecta, como dice el título, de las técnicas de cultivo en el olivo. Pero yo no voy a decir sobre este capítulo nada más que lo que señala el autor en la página 36. La página 36 dice: el olivo es, junto con la vid y el almendro, una de las especies leñosas que más se cultivan en las comarcas aragonesas, cosa en las que estamos de acuerdo. Y añade: hasta ahora la capacidad productiva del olivar aragonés ha estado muy por debajo de la media nacional, debido en gran parte a su ubicación, lo que os he dicho antes, en terrenos marginales, secanos y o a la aplicación de deficientes técnicas de cultivo. El olivo es un árbol agradecido, se le puede considerar
como un buen amigo que enseguida responde a los cuidados que se le aplican. No es un cultivo excesivamente complicado, y menos aún si lo comparamos con otras especies leñosas como melocotonero, manzano, etc. En los últimos años ha surgido un gran interés por la olivicultura, realizándose en numerosas plantaciones, incluso en zonas donde hasta hace pocos años se han venido arrancando numerosos olivares. Hace falta que esta tendencia continúe, sobre todo en el Bajo Aragón, porque hasta ahora quienes están plantando, y además plantando bien, son fundamentalmente los andaluces y los manchegos. Dice, esta situación, un tanto atípica, puede ser debida a una serie de factores, es decir, la proliferación de plantaciones nuevas, al precio actual del aceite de oliva, que ya comienza a ser rentable, a las ayudas que se dan al sector productor, al reconocimiento a nivel internacional de lo saludable que es este componente de la dieta mediterránea. Y a mí no me gusta hablar de dieta mediterránea, sino que me gusta más hablar del modo de alimentarse en los países mediterráneos, porque hay mucha gente que se le llena la boca hablando de la dieta mediterránea y no sabe realmente en qué consiste. Porque tan dieta mediterránea es la dieta española, en donde consumimos mucho cerdo, como es la dieta mediterránea, como es la comida o la alimentación que tienen en Marruecos, en Argelia, en Túnez, etcétera, etcétera, en donde el galufo, es decir, el tocino, el cerdo, es un animal impuro y está totalmente eliminado de la alimentación humana. Pero así todo, el resto, salvo en esto, son tan dieta mediterránea como la nuestra. Yo no sé qué más podría añadirse a esta introducción, que es realmente una especie de resumen de lo que indica en su trabajo Albericio, pero en la página 50, que la tengo aquí marcada, exactamente, la página 51 que marcada, se refiere pues ya a una persona muy cercana a mí por varias circunstancias. Primero, porque fue el delegado provincial de Educación y Ciencia en mi provincia de Teruel. En segundo lugar, porque como yo y como Miguel Ángel, pues ha pisado los pasillos y las escaleras de esa tribuna, en donde pues puso en funcionamiento algo que le ha gustado mucho, que es la fotografía. Estaba encargado del laboratorio fotográfico. Y en tercer lugar, porque veremos al final, me referiré a ello, que los huevos, de los que se abusa generalmente en los colegios mayores, o se abusaba en nuestra época, hasta tal extremo que nosotros subiendo la escalera de la tribuna había una pintura abstracta que representaba lo que decíamos nosotros, los huevos que nos daban en el tribuna, era el monumento al huevo, pues el compañero inseparable del buen huevo frito es el buen aceite de oliva. Pues bien, Juan José Murillo Ramos, de la Universidad Complutense de Madrid y de mi propio departamento, el Departamento de Nutrición y Bromatología, pero en el área de tecnología y ciencia de los alimentos, ha escrito en este libro un capítulo sobre los procesos industriales de la obtención del aceite de oliva virgen. Era una persona que adecuada para escribir este artículo por una serie de razones. Primero, porque su tesis doctoral, en cuyo tribunal tuve el honor de formar parte, estaba dedicado a el aceite de oliva. En segundo lugar, porque tiene un libro, el cual también me ocupo el honor de prologar, que se titula El aceite de oliva virgen, porque es coautor con don Ángel Bonilla, también se encuentra aquí, y con el doctor Grande Gobián y conmigo, de una cartilla de turolense, de las editadas por el Instituto Turolense, sobre el aceite de oliva del Bajo Aragón. Y en tercer lugar, porque hemos estado ya presentes en bastantes congresos en donde todo el mundo que habla de aceite de oliva, sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, en los congresos internacionales, en los congresos en donde se exponen puntos de vista diversos, a veces son pocos los que allí aparecen. Pues nosotros, juntamente con el doctor Bonilla, pues hemos presentado una serie de trabajos ya, tanto al Congreso Internacional sobre Tecnología de los Alimentos de Burgos, como al último celebrado en Madrid, en el Museo
Museo de Antropología sobre alimentación y cultura. Su artículo comienza haciendo una historia del olivo bastante florida y, naturalmente, como doctor en ciencias químicas, interesado en procesos industriales, señala las tres circunstancias, los tres factores que de alguna forma pues, inciden en lo que es o lo que supone alcanzar un éxito aplicando una nueva tecnología a cualquier producto, que es simplemente la calidad, la cantidad y el precio. Sin calidad, dice, y tiene toda la razón, sin calidad no pretendamos, aunque tengamos cantidad, el vender, y mucho menos alcanzar precio, lo que es lo mismo que el rendimiento obtenido con productos innobles alcance el precio que corresponde. No es el caso del aceite de oliva de Aragón, en donde tiene una gran calidad y por lo tanto en donde hay que esperar que pueda, como hasta la fecha, venderse a buen precio. Como todos cuantos escriben en este libro, y eso me ha gustado muchísimo, sigue defendiendo la variedad en peltre como fundamental para conocer las características o para mantener las características de nuestro aceite. Y coincide también con la mayoría de los aquí presentes y de quienes han escrito este libro en que es necesario alcanzar una denominación de origen para el aceite del Bajo Aragón. Bien, yo ahora no sé qué decir de Jorge José Lafuente León, porque me parecería, pues, por mi parte, el hacer un poco de botafumeiro, si dijera, pues eso que demuestra, que es un gran conocedor de lo que hay detrás de la denominación de origen, no solo del aceite, sino de otros productos, y por otra parte, pues, como miembro técnico del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Teruel, es una persona que conoce muy, muy bien el tema que aquí nos ocupa. Quiero resaltar algo muy curioso, que a mí me gustó, conociéndolo como lo conozco, como persona tranquila y persona pues, suave, dulce y demás, que es el que utiliza un estilo directo y sin floricultura ninguna para entrar de lleno en el tema y en la primera página ya nos hace una declaración de intenciones cuando escribe. Se entiende por aceite de oliva del Bajo Aragón el aceite de oliva virgen y virgen extra, procedente de aceitunas, cuyo cultivo procesado, envasado y comercialización se realiza en esta comarca. Los procedimientos de extracción serán exclusivamente mecánicos. Por procedimientos mecánicos se entiende el molido, batido, prensado, centrifugado, decantación y filtrado, sin que el producto sufra ningún tipo de transformación que altere sus características naturales. En la actualidad, añade, la superficie se ha visto reducida hasta las 37.000 hectáreas, de las cuales más de dos terceras partes se cultivan en Teruel y el resto en la provincia de Zaragoza. El 60% de las explotaciones agrícolas, añade, cosa de que tiene totalmente la razón, son de tipo familiar, con menos de 20 hectáreas de cultivo en explotación y una gran parcelación. Naturalmente, esto lo primero que vamos a tener es que hace falta reformar este sistema de explotación. Las explotaciones familiares de secano tienen una superficie media inferior a las 2 hectáreas y media y habitualmente asociadas con el cultivo del almendro o del cereal. Las de regadío, con una superficie media que oscila de 1 a 2 hectáreas, también suelen dedicarse a otros cultivos, como el melocotonero tardío o el almendro. Estas asociaciones coinciden en gran medida con el área de cultivo del olivo. Y termina haciendo unas advertencias sobre la comercialización del aceite de oliva. Le dedica pues apenas una página,